Buen día, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias. Es que ricasco mil asker tú a The Left, the European Parliament, Renew Europe y Euskoi Kaskuntza, que han hecho posible que hoy nos veamos, que nos encontremos, para hablar de una, en el marco de esta jornada, para presentar una iniciativa que llevamos mucho tiempo, desarrollando y que esperemos que tenga, como veremos, pues también un futuro prometedor. Lo que me gustaría presentar de entrada, como sabéis, vamos a presentar un documento de bases para resolución de conflictos territoriales y soberanía en el marco europeo. Y me gustaría empezar por señalar unas ideas fuerza, unos puntos de partida que marcan, podríamos decir, un campo de posibilidades, un campo de consensos, de complicidades, que lo que hacen probablemente es sintetizar algunas de las ideas que los ponentes anteriores ya han desarrollado, quizás de una manera más ordenada, porque ese es precisamente el marco en el que nos movíamos toda esta cantidad de gente que habéis visto a través del vídeo para elaborar un documento de bases. ¿Cuáles son los puntos cardinales? ¿Cuál es el espacio común que nos ponía, desde el cual partíamos, sobre el cual estábamos todos de acuerdo y sobre el cual seguimos trabajando? Pues básicamente hay siete puntos que nos gustaría destacar antes de pasar a explicar con un poquito más de detalle las partes del documento, ¿no? En primer lugar, hay una idea básica y es que existen conflictos territoriales de soberanía en Europa. Fijaros que estamos subrayando aquí la idea de Europa, porque muy a menudo cuando se hace referencia, cuando se habla de este tipo de conflictos, se nos va, ¿no?, la mente, los casos, las referencias, pues no son precisamente europeas, ¿no? Y parece como que estos conflictos de soberanía pues son conflictos que ocurren en otras partes del mundo. Desgraciadamente estamos viendo cómo algunos conflictos bélicos que tenemos a las puertas de casa justamente tienen también que ver, tienen una vertiente también que tiene que ver con conflictos no resueltos territoriales de soberanía. Y obviamente si existiesen unos cauces, si existiesen unas vías previas, ¿no?, preconflictuales o antes, ¿no?, de llegar a un elemento de violencia para resolverse, sin duda, muy probablemente nos encontraríamos en otras situaciones, ¿no? Por lo tanto, un primer elemento es subrayar que, aunque no, muchas veces no sean suficientemente aparentes, suficientemente visibles, este tipo de conflictos son totalmente normales en el territorio europeo, absolutamente habituales también, ¿no? Tenemos casos enquistados que pueden derivar hacia conflictos más graves. De hecho, este es el segundo elemento también que todos los autores queríamos subrayar y todos los ponentes y los elaboradores de este documento, que no son conflictos residuales. No hay que observarlos, no hay que entenderlos como una consecuencia de unas demandas pasadas, ¿no?, desde un punto de vista historicista, desde el punto de vista de conflictos que no se han resuelto en el pasado, que todavía persisten, pero que en todo caso existen en clave de demandas pasadas. En estos conflictos están movilizando derechos individuales, derechos colectivos interpretados desde la concepción más actual de los mismos. Es decir, son propios también del siglo XXI, son conflictos del siglo XXI porque son conflictos a través de los cuales articulamos demandas a favor de derechos individuales y colectivos. Y por lo tanto, de nuevo, hay que revisarlos no como una rémora del pasado, sino como una demanda genuinamente contemporánea, actual. Teníamos otra idea que nos centraba nuestros trabajos y es que no pueden ser tratados como conflictos internos. Muy a menudo, justamente, ¿no?, como hablábamos de conflictos territoriales de soberanía, se entienden y específicamente, ¿no?, los estados tienden a definirlos y a situarlos en el imaginario colectivo como conflictos que suceden dentro de las fronteras, internos y con una resolución interna. Lo que nosotros queríamos remarcar es justamente que estos conflictos, aunque puedan pasar dentro de un territorio, tienen unas consecuencias, tienen unas implicaciones sobre derechos, incluso sobre la redefinición de fronteras, que difícilmente lo pueden situar en este ámbito. Es un conflicto interno, pero con, digamos, externalidades internacionales, claramente con consecuencias, con impactos
que deberían hacer participar en su resolución a otros actores más allá del Estado, especialmente teniendo en cuenta que justamente muchos de estos conflictos una de las dos partes es el Estado mismo, con lo cual difícilmente este Estado podrá situarse en una posición de neutralidad o de arbitraje. Son conflictos que casi por definición requieren de la intervención de una tercera parte. Desde luego, teníamos muy claro, y ese es un elemento evidente, de hecho es un elemento como que conecta con esa idea de que estamos hablando de una problemática que debe ser definida con valores del siglo XXI, que cualquier resolución, que cualquier cauce, y me ha gustado mucho la idea de que estamos hablando de construir un cauce, no estamos hablando de construir un atajo, sino un cauce, ese cauce que deberá, ¿no?, implementar reglas distintas, en todo caso estará definido seguro por unos valores absolutamente dominantes en el siglo XXI, en la Europa del siglo XXI, como son el Estado del Derecho, el rule of law, el principio democrático, desde, digamos, absolutamente fundamental, y los derechos humanos entendidos en un sentido amplio, tanto desde el punto de vista más restrictivo como derechos individuales, como asimismo entendido como derechos colectivos. Esas son las marcas, ¿no?, desde el cual se van a pensar reglas específicas. El profesor Palermo ya avanzaba algunas, ¿no?, reglas específicas para esa resolución de conflictos territoriales. Tenemos claro, por lo tanto, cuál es la motivación y cuáles son, diríamos, el marco de resolución. Y eso hay que subrayarlo también en este quinto punto, porque es evidente que estamos hablando de conflictos con muchas dimensiones. Antes se ha hablado, hay una dimensión de voluntad democrática, una dimensión estrictamente política, pero al mismo tiempo una dimensión jurídica, al mismo tiempo una dimensión económica, de recursos. Por lo tanto, son necesarias unas respuestas elaboradas, multinivel, ¿no?, que permitan justamente, repito la idea porque me ha parecido muy buena, no sé si lo ha dicho el profesor Álvarez, en todo caso lo tenía apuntado aquí, que no hay que confundir nunca este tipo de iniciativas con un atajo a favor de alguna de las partes, sino con un cauce que siempre va a facilitar la solución y va a reforzar cualquier posición desde un punto de vista democrático. Con lo cual, es evidente que necesitamos una respuesta elaborada, no ad hoc, no a posteriori, sino una respuesta con antelación, ¿no? Y también señalábamos, este documento es muy, muy clarividente, ¿no?, y muy insistente en la idea de que la resolución de ese tipo de conflictos entra absolutamente, como veremos, dentro de las competencias de las instituciones europeas. Es decir, no se está demandando nada que no esté recogido justamente en los valores, incluso en el articulado jurídico de los tratados de la Unión Europea y de otras instituciones. Es decir, otra cosa es que no lo hayan hecho hasta ahora, que hayan intentado mirar hacia otro lado, que lo hayan evitado, pero no es introducir una nueva competencia. Es demandar que las competencias que definen estas instituciones se pongan en marcha también para resolver ese tipo de conflictos. Y en esto ha habido un trabajo, yo creo, muy fino también de poder subrayar el porqué, en qué articulado se puede basar esta demanda, ¿no?, de participación, ¿no? Las instituciones europeas, en sentido amplio, no solo la Unión Europea, son competentes para dar un empuje, ¿no? Sin duda, va a haber, ¿no?, una necesidad, muy probablemente, de reinterpretar el marco constitucional de cada uno de nuestros estados, pero el empuje, ¿no?, la ayuda, ¿no?, la intervención de la Unión Europea en este sentido y de otras instituciones europeas es fundamental, ¿no? Porque, y queríamos también subrayarlo y lo subrayaremos siempre, este proyecto y este tipo de documentos están planteados siempre desde, diríamos, no solo la complicidad, sino desde la defensa de cualquier proyecto europeo, genuinamente. Es decir, no es una fórmula para rescabar poder a la Unión Europea, sino justamente es un proyecto europeísta. Digamos, resolver, contribuir a la resolución de ese tipo de conflictos es probablemente una de las fórmulas que hoy tenemos más claras de fortalecer el proyecto europeo. Por lo tanto, hay un elemento absolutamente genuino, de europeísmo genuino, en el planteamiento, en las demandas, ¿no?, de incorporación, en las demandas de participación en la resolución de este tipo de conflictos que estamos haciendo. Finalmente,
Ay, estoy pasando mi PowerPoint. No, finalmente, ya para acabar en mi intervención, queríamos subrayar que se trata de un documento de bases. Claramente, digamos, uno de los elementos que surgió justamente a partir de esta deliberación en la que participó un gran número de personas, la idea es que teníamos que ser suficientemente abiertos, subrayando estos valores comunes, sobre los cuales no hay ninguna duda, pero al mismo tiempo ser suficientemente abiertos para entender que cada una de las instituciones europeas probablemente requiera de un tipo de aproximación, de un tipo de iniciativa diferente, que no es lo mismo llevar este tipo de proyectos, este tipo de demandas al marco específico de la Unión Europea, o hacerlo en el Consejo de Europa, o hacerlo en la OSCE. Con lo cual, claramente queríamos subrayar que de entrada estamos interpelando, estamos demandando, estamos pidiendo, ¿no?, ser auspiciados, ¿no?, por estas instituciones con fórmulas diversas que tendrán que verse justamente en el devenir de este proyecto. Es decir, este proyecto sigue andando, porque ahora tenemos que encontrar fórmulas específicas de acercamiento para pasar de la visión más académico-institucional a una visión más pragmático-política, porque evidentemente no es solo un análisis este documento, sino que su fortaleza analítica lo que requiere es una solución política, ¿no? Y aquí, por lo tanto, va a haber todo un elemento de desarrollo, ¿no? Hoy diríamos de spin-off, ¿no? Hay que reconvertir este documento en otros tipos de trabajos específicamente diseñados para que sean, digamos, referentes en las distintas instituciones. El documento en sí de bases tiene tres bloques, que ahora pasarán a comentar mis compañeros, tres bloques lógicos que se engarzan con lo que estaba diciendo hasta ahora, porque por un lado tenemos que tener una visión común, una definición inteligible para todos de a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto territorial de soberanía, qué casos podrían ser, ¿no?, susceptibles de formar parte de esta definición. Eso ocupa la primera parte del documento. Hay una segunda parte del documento que podréis encontrar, colgado en la web de Skoikaskunsa y en otros lugares. Es un documento que os pedimos que conozcáis, un documento que no tiene, un lenguaje muy complejo, aunque se ha hecho con mucho rigor. Es un documento que nos gustaría que fuera ampliamente difundido. La segunda parte, como decía, es una reflexión de mínimos, pensando en el conjunto de instituciones europeas, de cómo se podrían encauzar en el marco de una solución democrática, con los principios que antes subrayaba. Y finalmente, hay todo un trabajo también de clarificar, de facilitar, el posicionamiento muy fácilmente, pero con mucho detalle, de por qué las instituciones europeas deberían, ¿no?, comprometerse a una solución en el marco de estas condiciones. Y estas serían las tres partes de las que constituyen el documento. Y paso la palabra al profesor Zubiaga para que continúe explicando el documento. Muchas gracias. Eguardión, mutioi. Ikusiko dezue, goizean hasi dugun saiotik ona, bai Jaumak aipatu dituen edukiak, eta bai Zelai Nikolasek, eta biok egingo dugun aurkezpenarekin, behin eta berriro errepikatuko ditugula idei berberak. Eta berretsiko ditugula azkenean Francesco Palermok berak edo Nikola Makimenek berak beraien azalpenetan botatako idea nagusiak. Errepikatze horren arrazoi nagusia ez da gero dinamika parte hartzaile bat egin behar dugula eta interesatzen zaigula ideia batzu gutxienik sai honetatik ateratzea. Azkenean sai honen helburuetariko bat, ez dugu ahaztu, Europako etorkizunari buruzko konferentziara ekarpen bat egitea da. Eta Euskal Herritik eta Euskal Herrian bildu ditugun beste zenbait nazioarteko eragilek ere eta horien laguntzarekin ekarpen bat egitea konferentzia horretara. Horregatik, importantzia edo garrantzi berezia eman nahi diogu, ez bakarrik gure azalpenei, ze guk azkenean egingo duguna izango da auzolan akademiko batek egin duena aurkeztu bozeramaile gisa, gu bozeramailea gara, hemen hirurok bozeramailea gara, eta egia da noski egon garela talde horretan, koordinazio zientifiko horretan, eta baita ere idazten neurri batean hor testu hortan dauden elementu guztiak, baina kasu honetan une honetan bozeramaile lanetan ari gara, auzolan akademiko oso zabal eta indartsu baten bozeramaile gisa. Nik labur-labur, saiatuko naiz, ezaugarri zen, lehenengo bloke horren arabera, que es un conflicto territorial de soberanía, kontzeptu horren aritik, ezaugarri zen, zertaz ari garen, eta ezaugarri zen, zeitzu diren
horiek kudeatzeko modu demokratikoan eta baketsuan kudeatzeko, gatazka horiek kudeatzeko erabili daitezken oinarriak eta printzipioak. Labur-labur, ze batzuk ikusiko dituzue, errepikakorrak direla, neurri batean, goizean goizetik abiatu dugun ibilbide horretan, behin eta berriro azaltzen zaizkigun ideiak direlako. Aurreraka. ¿En el centro? Sí, el plan. El grande. Ahora. Oye, oye. Caracterización de los comités territoriales de soberanía. Kontutan izan behar dugu, segurunik, gatazka politiko guztietan galdera berdinak daudela jokoan. Nork agindu non, noren gainean eta nola agindu. Eta galdera horiek baldin badaude gatazka politiko guztien azpian, neurri batean galdera horiek dira, hain zuzen ere, soberania eta lurraldea ikutzen dituzten galderak. Hortaz, badaukagu arrisku bat. Gatazka guztiak dira subiran osatasun gatazkak. Edo horrelako planteamendu batekin, azkenean goitik, por elevación, esaten dana, saiatzea konpontzen, konponezina dan errealitate bat, politika bera, politika ez da konpongarria. Eta hortaz, gure asmoa izan da, neurri batean, lekutzea, murriztea, mugatzea, zintzan gure proiektuaren irismena. No todos los conflictos de soberanía territorial son los que van a ser tratados en este proyecto. No todos. Ez ditugu sartzen, ez gatazka interestatalak, estatuen artekoak, eta ez da ere gatazka irredentistak. Hortaz, azkenean bi estatuen arteko talka suposatzen dutenak, eta beste estatu baten lurralde baten inguruan dauden demak edo lehiak. Horiek kanpo gelditzen dira, horiek ez dira gure helburua. Hala ere, konstiente gara, eta hori genik usteko izan zehar edatera dela, gaur egun eta gero eta gehiago oso zaila dela bereiztea zer den kanpo gatazka bat eta zer den barne gatazka bat. Eta ze punturaino barne gatazkak ez konpontzea, edo barne gatazketan ez aplikatzea gu defendatzen ditugun printzipio eta baloreak, azkenean oso errex bilakatu daitezkela kanpo gatazka. Eskalada horiek oso errexak direla ez balin badira konpontzen barne gatazkak. Ez gara hasiko orain denok buruan dugun gatazkaren inguruko analisi bat egiten, ze agian ez gara hemen denok ados egongo irakurketa horretan, baina argi dago Ukrainako gatazka baditula dimensio barnekoak, baditula kanpoko dimensioak, baditula dimensio geoestrategikoak eta barretan. Hortaz, definizioa, eta nik esango nuke definizio hortan eszepzionala dala ez definizioa bera, baizik eta definizio honetan hirurogei akademika biltzea eta ados egotea. Hori da benetan eszepzionala iruditu zaigunan. Kostatu zitzaigun definizio hau egitea, baina definizio honen alde konsensu hain zabala lortzea, benetan esango genuke unibertsitate mundua pixkat ezagutzen dugun ondo dakigu, hori izan dela benetan eszepzionala. Nola lortu dugun definizio honetara heltzea. Gatazka internoak dira, disputas internas, comunidades subestatales, ciudadanía de esas comunidades subestatales, ciudadanía relevante, demanda poder decidir sobre su estatus político, incluida la posibilidad de acceder a la independencia, y no existe en este momento cauce adecuado para gestionar lo que son, en el fondo, potenciales mayorías contrapuestas. O, visto desde otro punto de vista, minorías estructurales que siempre van a ser minorías en su demos correspondiente. Elementu hoy guztiak dira neurri batean gure proiektuaren objektu. Eta elementu guztiek definitzen dute soberania territorialen inguruko gatazkaz ari garenean zertaz ari garen kasu honetan. Hortaz, guzti gero, bakoitza jarriko ditu definizio horren araberako kasoak zeintzu dira. Hortaz, reivindikazion, ausentzia de kauzez, mayorías kontrapuestas. Kasos, eta kasos ideia hortan edo epigrafe hortan zer azaldu nahi dugu. Azaldu nahi duguna da, goizean zehar, bai Juanjo Albarzek eta bai Nikolak eta Maitek Berak, eta bueno, goizeko saioan atera dan beste ideia nabarmena eta azpimarratzekoa, eta da, ze punturaino gaur egun munduan eta globalizazio prozesu honetan ari diren bi dinamika ustez kontrajarriak abian jartzen. Eta ustez kontrajarriak esaten dugu, ze neurri batean alde batetik da
eragile supraestatalen eraikuntza, edo nahi balin bada, eragile geoestrategikoen eraikuntza, eta eraikuntza horrek barne hartzea estatu soberanoak, estatu soberanoien soberania mugatuz, hortaz, agente supraestatalak estatuak englobatzen dituztenak, eta hoien soberania mugatuz, eta agenteak izan daitezke edo gero eta gehiago espazio geoestrategikoak, eta ikusten da, nabarmen gaur egun ze punturaino soberania klasikoaren arabera estatuek definitu dezaketen ze leku tokatu zaie munduan. Eta ari era berean, ari dira sortzen estatu berriak, eta estatu berri horiek estatu soberano gisa antolatu nahi dute euren burua, eta azkenean helburu jakin eta oso argi batekin. Hain zuzen ere, justizia eskala egokiak osatzea politika publikoak komunitatean ondo errotu daitezen. Nancy Fraserrek aipatzen dituen justizia eskala egokiak. Azken finean, legitimitate politikoaren bila komunitate bat behar dezulako, eta komunitate horrek behar dulako elkar ezagutza, elkar zaintza sentidu bat bakarrik, sentimendu komunitario batean oinarru daitekena. Eta horiek eskatzen dute noski, autogobernu gorena, horiek eskatzen dute azkenean beraien asunto publiko guztietaz libreki erabakitzeko askatasuna. Hortaz, historiaren korrontea hortik doa. Estatu berriak, 27 estatu berri, 21 garren mendean, eta adiberean egitera supraestatal berriak. Muga aldaketa horiek guztiak nola egin behar dira, hori da galdera. Zein da horiek egiteko, horiek kudeatzeko, horiek kauze esaten zenun, horiek bideratzeko modu egokiak. Eta hori dira, eta jarraian ikusi dituz, egiten nahi zaizkila keinuak debora aldetik, dena jarriko ditut, eta saiatuko naiz elementu guztiak gutxienik ikutzen. Zer batzuk ikusuko duzenez, ja behin eta berri errepikatu ditu. Lehenengo eta behin ikustetor, importantea dela ikustea, eta goizean atera dazta bai da hori. Soberanotasuna, burujabetza, bilakatzen ari den kontzeptu bada. Baina horrek ez du esan nahi desagertzen ari denik. Eta momentu enten gero eta gehiago, daukagun eztabaida uesfaliarra, pos-uesfaliar hortan, ez dakigu bildatzen ari garera, 17. mendera, edo salto bat emango dugun, 22. mende, post-soberanista edo pos-uesfaliano batera. Argi dagoena zer da, ba, ez zindala ja kontzebitu muga, frontera, elementu sakratu bezala, eta horiek definitzeko eta berdefinitzeko jarduera demokratikoa izan behar duela. Eta albalin bada, borroka ideologiko oso sakon batean kokatzen balin baditugu gure herria, kokatu baditugula alde honean. Eta alde ona ez da estatu immunitarioa, espositoka aipatzen duna, ez da estatua murailatua edo kotortua, Wendy Bramek aipatzen duna, baizik eta herri burujabetzari bide ematen dion estatu formak direla. Hortaz, bilakatzen ari balin bada soberanitasunaren kontzeptua, bilakaera horretan guk zuzenbideak kasu honetan argitasuna, sinesgarritasuna, ziurtasuna eta sufrimendua ekiditeko modua eman behar du. Beste printzipio horiek guztiak atera dira goizean zehar. Printzipio demokratiko, printzipio soberania, autodeterminazio integrala estatal, hori Juanjo Alvarezek gogoratu digu. Printzipio integrala estatal non aplikatzen dantan, non ez. Ezin daitezke aplikatu estatu barneko eztabaidetan. Estatuen artekoetan bai. Uztargarria da printzipio demokratikoarekin? Bueno, landu behar da uztargarritasun hori. Printzipio del Estado de Derecho, Jaume Lópezek aipatu digu, zentzu diran azkenean, zuzenbidezko estatuak eskatzen dituen baldintzak. Ez legea ikuspegi positivista juridiko absoluto baten arabera, ez da legea bide bakarra, bidea da lege bakarra. Hitz jokua eginez. Orduan, legea ez balin bada bide bakarra eta bidea balin bada lege bakarra, bidean prozedurek eta bidea bide garatua da, prozedurek definitu behar dute azken minan ziurtasun eskema bat. Subsidiarietateak zer eskatzen du, hain zuzen ere parteak direla erantzukizuna dutenak. Europa sartzen balin bada, kasu larrienetan sartuko dela, behin marko orokor bat ezarrita, parteen ardura da, ezin da parteen ardura hori ordezkatu. Eta balore europearrak, Jaume Lópezek aipatu ditu zentzuk diren, eta zentzuk diren olako kudeak eta prozesutan zaindu beharreko. Zer man minutu? Bi. Hemen testuan dauzkazue azkenean zentzu diren baldintzak edo kondizioak. Neurri batean baldintza eta kondizioiek batzuk aipatu ditu ia Francesco Palermo goizean, eta nik uste dut importantea dela nabarmentzea Jaume Lópezek gogoratu duna. Oinarria dira,
baseak dira. Hau ez da argitasun lege bat. Ezin da izan argitasun lege bat, zain zuzen ere, instrumentazio juridikoa, kompetentziak ahalmenak oso desberdina dira Europako instituzio desberdinetan. Zuk ezin dezu lege bat gaur egun definitu, baino bai, oinarri batzuk gero erabili daitezkenak instrumentu juridiko hiek ezartzeko. Baldintza orokorrak noski oinarrizko base hauek, base demokratikoak diren neurrian, kondiziones generales dira kontestu demokratiko batek eskatzen dituen kondizio generalak. Hori posible da bakarrik kontestu demokratiko batean. Eta kontestu demokratiko horrek suposatzen duen guztian. Aintzakotzat eta legitimotzat hartzea edozein estatus aldaketa proposamen baldin eta edozein aldaketa estatus aldaketa proposamen modu demokratikoan bideratzen baldin bada. Eta horri aitortu berezko legitimitate bat. Ikuspegi demokratiko batetik aitortu beharrekoa. Legitimidad la demanda de soberanía. Oski, hor zehaztu barko dira, zentzu diran baldintza minimoak legitimotzat jotzeko horrelako demanda bat. Ze jarraikortasunarekin mantendu behar dan, ze gehiengo mantendu handian denboran zehar, ze tinkotasuna erakutsi behar dan, ez dala beroaldi bat, derrepente baten bati buratu zaiola, hain soberanua izan argugula, oza, behar du neurri batean legitimitate hori neurtu. Erabakiaren legitimitatea, eta hor zabatzen da oso ez da bai interesgarria, Francesco Palermok proposatu diguna, eta ia metodologikoki, bueno, eta neurtu barra bain baditugu zentzu diren erabakiaren, erabaki konkretuaren baldintza zentzu diren instrumentuak. Ez da, ze gehiengo, ze errolda, ze zenso, ebitatzeko hain zuzen ere one shot referendum eta one shot erabakiak. Osa, beroaldi batean, kontingentzia salbuespenezko batean, erabakitzen dezula eta gero datoz ondorioak. Horrek zer eskatzen du? Ba, segurunik denboran zehar garatzea erabakia. Denboran zehar kombinatuz zuzeneko demokraziaren tresnak, kombinatuz zuzenbide demokrazia representatiboaren tresnak eta akonpasatuz tresna batzuk eta besteak. Noski, prozedurak ez dira neutralak. Eta hor goizeko eztabaidari helduz politika eta zuzenbidea eta politika, askotan badirudi prozedura gauza neutrala dela eta politikara eramaten dugula beti karga proiektuarena, ideologiarena, ez prozedura neutrala ez barkatu. Prozedurak ere dimensio politiko izugarria dute. Orduan ez da gauza bera, referendum bat bi egin, multi-option referendum bat egin edo ez, zenbat opzio ematen dituzun, oza, horiek ez dira gauza neutralak, ez dira gauza angelikoak, horiek guztiak dira, hain zuzene, adostu beharreko. Eta bukatzeko, noski, eta gero zer, pentsatuz, geroko egoera kooperazioan eta fede honean oinarritu barra dagoela. Zehazken finean, batek irabazi edo besteak irabazi, estatus berri bat sortu edo aurreko estatusa mantentzen balin bada ere, kasu guztietan irabazle gisa edo asetu gisa sentitu behar dute batzuk eta besteek beraien egoera. Jakinda, ez dala, eta hori bada beste elementu importante bat, ez dala izango egoera irreversible bat. Prezedenteak baditugu. Prezedente onak baditugu, bakoitzak ikusiko du zentzu diren prezedente hobeak, zentzu diren prezedente okerragoak. Bakoitzak autuak egin ditzake, nik gaur entzun dudanaren arabera, zango nuke Eskoziako prezedentea oso prezedente. Interesgarria dela, hain zuzen ere, marko konstituzional kasuntan ez idatzien malgutasuna erakusten duelako. Adibide horiek baldin badaude, beharrezkoa baldin bada, eta orain zelaini kolase kontatuko digun bezala, gainera, tresnak balin baditugu, bagian, barkatzen balin badizue, baina izango naiz pixkat anti-ignazianoa, kasu honetan, herri honetan anti-ignazianoa izatea, pixkat arriskutsua da, baina, como vivimos en tiempos de zozobra, es momento de hacer mudanza. Es momento de hacer mudanza. Eta nik uste mudanza hori egiteko, zelaini kolase erakutsiko dizkigula badaudela bideak Europan. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi, eta mila esker etortzagatik, eta postasuna da horrenbeste denbora lan egitea eraman digun proiektu honek, ba, zuen arreta eta interesa azaltzea. Eskerrik asko ere, ba, Europako Parlamentotik etortzaten ordezkariei. Eta eskerrik asko gaztei ere interesa gertzeagatik, eta zuekin kontatzen dugu proiektu honek baduelako bide luzea, eta asko ikasiko dugulako bidean guk ere bai.
Nire zatia da proiektu honek bazeukan planteamendu teoriko bat eta asmatu nahi zuen planteatzen zituen konponbidetan orekak ondo azaldu alizatea, ez? Baina aldi berean guk ikuspegiei apur bat anglosajoia izan dugu denbora guztian eta nahi izan ditugu tresnak. Eta lehenengo galdera egiten geniona gure buruari da, ze askotan entzuten genuen ezezkoa, ia Europako erakundeak eskumenik zituzten horrelako arau bat egin ahal izateko. Eta gure lehenengo ondorioa izan da, inzuzen ere, ez dago araututa, ez dago argitasun araurik, baina ez dago debekatuta. Eta ondo dakigu juristak, zuzenbidean, utxune bat dagoenean, laguna juridiko bat dagoenean, orduan aukerak sortzen direla. Eta orduan daukagu aukerak garbi-garbi proposamen diferenteak sortzeko eta eztabaida baten ondorioz, ze guk prozedura razionalak nahi ditugu, guk ez dugu nahi indarkerian oinarritutako prozedurak, eztabaida baten ondorioz aurkitu egingo dugula utxune juridiko horri dagokion konponbidea. Guk aztertu nahi izan ditugu Europako erakundeak bere osotasunean, eta horregaitik agertzen dira hor laukian hiru erakunde. Batetik Europar Kontseilua, badakizu bigarren mundu gerran Europaren bakea, hain zuzen ere, bermatzeko sortu zen asamblea parlamentario bat, estatu kide guztiak parte hartzen dutenak, eta kontseilu, ministroen kontseilu bat ere osatzen duena. Eta horri lotu zitzaion ere giza eskubideen karta bat, eta Estrasburgoko auzitegia. Eta auzitegi horrek egin duen aurte hauetan guztietan izan da eskubide individualei estandar bat ezarri. Eskubide horiek gero ikusi ditugu, Katalunian ikusi da oso modu agerian, ze eskubide dauden horrelako prozesuetan eskubide eragiten diren eta ze estandarrak ezarri behar diren. Oraindik ere erabakitzeko dago, hainbat sententzia etorriko dira Estrasburgotik eta esango digute ia bozkatzea delitu dan edo ez dan delitu Europan. Estandar horiek oraindik garatzen ari dira eta tresna horiek interesgarriak dira. Baina Europar Kontseiluak egin duena da ere bere txostenen eta bere erabakien bitartez estandarrak ere ezarri eta eztabaida estatu berrien sezesioen inguruko gaien inguruan irizpideak eta printzipioak mai gainean ipini ditu. Eta referentzia asko marko bat zirriborratu egin du, ez? Horrez gain badago hor batzorde bat, Komisión de Venecia delakoa, eta hor daude Konstituzio Auzitegiko magistratuak, lehendakariak, eta horiek sortu zuten tresna bat, guretzat erreferentzia handiko izan dela erreferendunak egiteko praktika honen kodea. 2006 lehenengo bertsioa, 2007 bigarrena, eta duela gitzi 2020 egindana hirugarren bertsioa. Eta gero badago beste tresna bat, ze Europar Kontseiluan estatu ez diren kideek ere asamblea parlamentarioko kideak izan daitezke, países que sin ser estado pueden ser miembros invitados a la asamblea del Consejo de Europa, ez? Eta kide horiek, gonbidatu da kide horiek, estatus berezi bat izan dezakete eta tresna hori ere hor daukagu aztergai, guretzat oso interesgarri izan daitekena. Beste ekosistema bat aztertu duguna eta nahiko genukena sakondu da OSTE, ez? Badakizue gerra hotza geratu zenean egin zala konferentzia oso garrantzitsu bat Helsinkin, Finlandian, eta hortik atera zen Helsinkiko akta. Eta Helsinkiko akta, muga berriak eta horreka berriak agertzeaz gain, akta horren sortzigarren puntuan determinazio askeko eta herrien berdintasunaren printzipioa agertzen zen. Hor, badakigu badagoela diplomazia gaitasun handia, eta orain ere ikusten ari da Ukrainiareko gaian, eta horren inguruan ere gutxiengo nazionalak gai importante bat izan dira, eta hainbat gomendio ere eman dituzte, beraz, erakunde horretan ere gomendio batzuk sustatu egin daitezke gai hauen inguruan. Eta gaur, gainetik baldin bada ere, Europar Batasuneko ekosistema aurkeztu nahi dugu, ez. Eta hor, goizean esan diren ideiak errepikatuko ditut, azkar-azkar,
Baina Europar Batasunak esaten dutenean ez dagoela eskumenik, gu badakiguna da parte hartu izan duela. Eta parte hartu izan du, ez akaso dituen eskumen esplizituetan oinarrituta, baizik eta bere eskumen implizituetan oinarrituta. Lehen esan dugu, hainbat balio, hainbat helburu badituela, ezarrita dagoela, herriak aipatu egiten direla, bai giza Europako oinarrizko eskubideen kartan, baita ere bere itunean, eta agertzen da bere helburua bakea dela. Bakea eta ez menpekotasunaren printzipioa agertzen da, ez? Orduan, tresna honek aukera ematen dio, hain zuzenek, bere koherentzian sakontzeko, eta demokraziaren kontzeptu hori, eta demokrazian, eta zuzenbide estatua aipatzen da, ez? Zuzenbide estatua esan dugu batzutan Europako erakundek pragmatismoz jokatzen dutela eta geostrategiaren interesen arabera, ez? Baina demokrazia benetan sakondu nahi baldin badugu, zuzenbide estatua sortzen da, ondo dakigunez, boterari mugak jartzeko, herritarron aurrean kontuak emateko. Ba, gai hau ere, auzi honek ere behar ditu bere arauak, behar du interes geostrategikoen gainetik, herritarron eskubideak, oso ondo lehen aipatu du Nikola Makiwinek esan du, ez? Gai hauetan, herritarren eskubideak ongizatea eta etorkizuna jokoan dago. Eta horrek eskatzen du arautu behar izatea, ez? Hain zuzen ere esaten dugu, Europak zer egin dezake, esan dezake, lehenengo eta behin egin dezakena da kontesto bat eskainiz. Esan dugu, ezaugarri berezia daukaten gatazken aurrean gaudela. Eta gatazka hauen aurrean egonik, ez direla berezitasunak bermatu egin behar da, aldeek berdintasunez jokatuko dutela eta dominazio ez edo menpekotasun ezaren baldintza horiek sortu egingo direla. Horregaitik esaten dugu guk dokumentuan badirela motibo batzuk Europako erakundeek parte hartzeko. Ez eta horren inguruan konsenso akademiko zabala lortu egin dugu, hori da testu honek daukan balioa. Esan dugu, utxune juridiko badago eta utxune demokratiko badago. Ez da, komeni dala, oinarriz argiak eta komunak zehartzea estatu berriak sortzeko. Eta baita, Europa Eskoziaren kasuan bezala, beharne zabalkunderako. Horrez gain, badago dimensio pragmatiko bat. Eta da, hain zuzen ere, argitasun araudi bat egotea, egiten duena da, gatazka gutxitu eta aukera ematen du hor sortzen diren interes diferenteak eta gatazka zuzenbidea horretarako sortzen da, beti gatazka baten ondorio sortzen da, zuzenbidea horregatik ezin dio uko egin politikan sartzeari, ematen duena da, irtenbide bat, Europako erakundeen araberako printzipioak errespetatu beharko lituzkena. Horrez gain, dimentsio morala dago, ez? Eta horrelako prozesuetan eta horrelako gatazkak badakigu irtenbide sendo bat izatea, egonkortasuna lortzeko behar dutena da gizarte legitimazioa, behar dute kohesioa zaintzea eta behar dute jarrera antidemokratiko hiei ere aurre egitea. Hori gabe ez badaude arau horiek ezarrita, guk ezarrita aipatu ditugun printzipioetan oinarrituta, gertatzen dira da gatazka horiek indarkeriz konpontzen direla, ikusten dugun moduan, eta gatazka gainera gero eta larritasun handiagoa lortzen dutela. Horregatik, Europak eta Europak beti, edo azken 40 urteetan esan dezakegu, munduari aurkeztu dela bera bere eredu demokratikoa salgai, ez? Erakusle, ez? Hemen Europan sortu dan demokrazia maila esportagarria zala. Eta horrela agertu izan da bere kanpoko politikaren dokumentuetan. Oso kuriosoa da, aztertzen dituzunean, kanpoko dokumentuak, nola aipatzen dituzten hainbat tresna guretzat baliagarriak izan daitezkenak, baina gero esaten dizuna zergatik ez dituzu aplikatzen, hor dituzun eztabaidak aipatzen dituzun printzipioak aipatzen duzun diplomazia gaitasun hori zergatik ez dituzu aplikatzen estatu barruko gatazketan ere bai, ez?
Eta hor, ba, bueno, ba, kontraesanak sortzen dira zergatik araututa ez dagoelako. Eta horregatik proposamena da arautu dezagun eta bilatu ditzagun beharrezko konsensoak horretarako. Lortuko balu, abanguardia demokratikoan ze izan dugu ere goizean zehar, honek arautzea eskarriko luke demokrazian guk ere gora egitea. Demokrazia kalitatea zainduko genuke. Bestela, bueno, ba, herritarrek ez badute ikusten erakundeen aldetik erantzunak datozela, ba, gertatzen ari da hainbat tokitan da urrundu egiten dela gizartea erakundetatik eta hori oso joera arriskutsua da. Eta esaten dugu Europa dagoela eta ia hala dan, ez, Europa dagoela ere momentu konstituzioegile berri batean, ez? Eta Jaumak esan du, Mariok esan du eta goizean ere aipatu eginda, holako proiektu batek hain zuzen ere ez bideratzen duena da gogoeta pausatua. Eztabaida irekia, berdintasunez erabakitakoa. Eta irteera, pues, momentuan momentuko emaitza, behintzat zilegitasun osoa izango du, eta denen aldetik onartua izan beharko luke. Ez gure maila demokratikoa ba, ala eskatzen duelako, edo ala eskatu beharko lukelako. Eta bukatzeko, ba, estatura ekartzeko guk uste dugu tresna honek ere lagunduko lukeela desblokeatzen Espainiako estatuan gai honi dagokion irrazionaltasuna eta dogmatismoa. Eta hori da justo zuzenbidearen kontrako printzipioa. Beraz, ba, besterik gabe hemen uzten dugu aurkezpena. Eskerrik asko danoi. Bueno, eta orain denon arteko lanaren txanda heldu da. Aleginduko naiz labur-labur ondo azaltzen zer da egin behar duguna. Kontuan ukitzea batzuk hemen presentzialki gaudela eta bestein beste online konektatuta daudela. Zertan datza ariketa. Ordu erditxo bat eukiko dugu lanketarako, ea berreskuratzen dugun daramagun atzerapentsoa, ordu erdiko lantxoa izango da, eta hiru ariketa momentu izango ditugu. Lehenengo ariketa momentuan, orain esandako guzti honi, azpimarratzeko indar ideia jasoko ditugu. Bigarren ariketa batean, 10 minutu hortxe, eskasibiliko gara. Bigarren ariketa izango da gehitzeko ideiak. Beste 10 minutu. Eta bukatzeko, bueno, gero, eurodiputatuekin eukiko dugu horren inguruan eztabaidatzeko eta informazio gehiago eukiko dugu, baina abia puntu hontatik hirugarren ariketan egingo duguna izango da dokumentua ezartzeko ideia jaso. Hoiek izango dira hiru ariketa momentu eta esan dudan bezala 10 minutu eskas dakagu. Emango ditut online daudenei azalpenak. Los que estáis conectados online, veréis en el chat un enlace. Entrad en ese enlace, por favor. Ese enlace os mandará a un mural interactivo. Y en ese mural iremos recogiendo vuestras ideas. El primer ejercicio que se abrirá, lo que he dicho, ideas, fuerza a subrayar. Y lo único que hay que hacer es, como hacemos en toda dinámica, cogemos un post-it, veréis ahí unos cuadraditos de color amarillo o azul o rosa. En el primer ejercicio veréis unos post-it amarillos y cada persona tiene que rellenar tres post-it, tiene que aportar tres ideas. En eso consiste el ejercicio. Cada persona aporta tres ideas, una idea por cada post-it. Si entráis al enlace, tendréis abierto en estos momentos el primer ejercicio. Ideas, fuerza a subrayar. Iré dando paso cuando vayamos pasando de ejercicio. Bueno, y ahora vamos al momento más escandaloso, que será organizar esta sala tan populosa. Aquí intentaremos que haya un poco más de debate. Como tenemos poco tiempo, bueno, los online podéis empezar a trabajar, ¿eh? Podéis coger vuestro post-it e ir recogiendo vuestras tres ideas. Y los que estamos aquí vamos a pensar que cada grupo somos cada dos filas. Y las personas miembro del equipo tenemos a Jaume, a Selai, a Mario, Jonas Kunen, Ander Bizan
y Amalur Álvarez os irán guiando. Pero el ejercicio es el mismo. Veréis ahí que tenéis una ficha. En vuestra ficha, por cada ejercicio, ir recogiendo vuestras ideas. Y abrimos ya el trabajo de ideas, fuerza a subrayar. Y cada dos filas, pues podéis ir comentando. Y vamos cerrando lo que en cada dos filas hay ejercicio. Vamos acercándonos y os iremos explicando. Pues antes de dar paso al tercer panel, de una manera muy, muy breve, serán titulares, pero sí vamos a destacar algunas ideas que se han recogido hoy como aportaciones a lo que estamos trabajando hoy. Bueno, más que destacadas, digamos en sentido de síntesis, porque evidentemente no hemos tenido tiempo y nos gustaría recoger todas vuestras aportaciones. Lo que voy a hacer es sencillamente poner algunos ejemplos del tipo de reflexiones que se han hecho. Aunque voy a ser muy breve, lo que sí que me gustaría es poner mucho en valor este tipo de actividades y de acciones. O sea, nos llenamos la boca de la participación de la gente y la participación de la gente se hace así, con este tipo de mecanismos. No solo yendo a votar, sino que se hace cuando tenemos la ocasión de deliberar. Alguien después salen al principio, ¿no? Esas típicas reflexiones iniciales. ¿Pero qué voy a decir? Pero esto, pues efectivamente lo que queremos es, digamos, participar y bajar esos 30 centímetros, que evidentemente hay unos expertos que han hablado sobre el tema, pero aquí hay cosas interesantes también a recoger y sobre todo a socializar. Yo voy a sencillamente, no hay un criterio concreto, sí de los que más he escuchado, a señalar algunas cosas que se han dicho, probablemente en otros grupos también. Subrayaría la idea de un grupo que comentaba que qué rápido ha pasado, por ejemplo, la guerra de Ucrania, de ser un conflicto interno a ser un conflicto externo, ¿no? Y cómo, pues eso, casi nos ha cogido con, ¿no? Con en una situación, digamos, de muy poca preparación la Unión Europea, ¿no? Y que, en ese sentido, pues habría maneras de conseguir soluciones, ¿no? O, por ejemplo, la idea de que se llegan, leo literalmente, ¿no? Que hay conflictos históricos que se han dado, que tienen antecedentes y se llegan a acumular hasta llegar a un gran conflicto. Efectivamente, es con otras palabras lo que estamos subrayando. ¿Por qué tiene que acumularse los conflictos? ¿Por qué no tenemos que imaginaros incluso, ahora permitidme que en mi pequeño grupo hubiese comentado, ¿no? ¿A qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Es un contrafáctico, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si en el Donbass hubiese habido digamos, algún mecanismo de desescalada? Pues bueno, no lo sabemos, pero seguramente malo no sería, ¿no? Otra ficha, ¿qué hay que hacer para que los intereses individuales de los estados pasen a ser intereses colectivos? Efectivamente, de toda la colectividad. Pues yo creo que también es una idea de otro grupo a destacar, ¿no? No me alargaré porque tenemos una mañana llena de cosas, pero, por ejemplo, también hay otra ficha que decía, cuando habla de propuestas para la implementación del documento, hablaba del derecho de petición europeo, de utilizar ese derecho, que hayan declaraciones institucionales de adhesión a este tipo de documentos. Y lo otro está en euskera y me pilla lejos. A ver, un momentito, porque había castellano y euskera junto, pero bueno. Legebiltzarretan atxikimendua dokumentuan lortzea. O sea, legebiltzarretan ere dokumentuaren atxikimendu hori lantzea. Exacto. O que buscan apoyo, que está aquí justo debajo, buscan apoyo de otras entidades subestatales europeas cuando aspiren a lo mismo que nosotros. Bueno, yo creo que son simples ejemplos de la calidad, ¿no? De la calidad de la reflexión que podemos hacer todos cuando nos imbuimos de un trabajo y unos objetivos que quizás unos expertos tienen que hacer, pero que en definitiva nos conciernen a todos, ¿no? Quiero decir que, por lo tanto, yo casi que pediría un aplauso para nosotros mismos.